¿Qué tal, jóvenes? Vamos a desarrollar el tema de derivadas. En este caso, nos pide con el primer ejercicio que encontremos la derivada de la función. Tenemos un producto de funciones, pero no quiere decir que si es un producto va a aplicarle el producto. Sí, sería una opción, pero podemos trabajarlo de otra manera. Por ejemplo, podríamos multiplicar término a término esta función, donde tendríamos x a la cuarta menos 4x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x, ¿no? Ok, una vez teniendo términos así, dependientes, se nos hace creo que más sencillo hallar su derivada, primera derivada. Aplicando regla de potencia, nos dice baje el exponente, copia la base y le restas 1 a este exponente, 4x al cubo, menos. De igual manera, el segundo término con regla de potencia, baja el exponente, 3 al multiplicar el 4, en este caso sería 12x al cuadrado, más el mismo procedimiento, baja 2 al multiplicar al 3, sería 6x. Y por último, la derivada de un coeficiente de grado 1 sería, en este caso, solo 12. Listo. Entonces la derivada de esta función quedó 4x al cubo menos 12x cuadrado más 6x menos 12. En el siguiente ejercicio nos están pidiendo que trabajemos derivada de orden superior. No nos da el grado. Entonces vamos a asumir que vamos a determinar una tercera derivada. Entonces, copiamos la función, no, la cual es igual a f de x igual a 3x a la cuarta menos 15x al cuadrado más 14x menos 100. Ya está. Entonces, hallamos su primera derivada. Por regla de potencia nos daría 12x al cubo menos 30x más 14, ya que la derivada de un número será 0. A partir de la segunda derivada, es considerada derivada de orden superior. Entonces, otra vez volvemos a derivar esta función. Sería 36x al cuadrado, ¿no? Menos derivada de 30x, 30. Y la derivada del número, 0. Pero hemos dicho que vamos a llegar hasta la tercera derivada, tercer grado. Entonces, tercera derivada de la función f de x, otra vez regla de potencia, en este caso nos daría 72x y la derivada de un número 0. Entonces nuestra tercera derivada sería igual a 72x. Gracias.